5. Profundo. Ve muy profundo, profundo. Viaja a través del tiempo. Busca dónde se inicia esa codependencia emocional. Permite que tu mente inconsciente encuentre ese momento. Puede ser en tu juventud, en tu niñez, en tu infancia, en el vientre materno, inclusive más atrás, más lejos. Permite que tu espíritu te lleve ahí. Y si te quiere llevar a otro momento, está bien porque él es el sabio. Y dime, ¿ahí donde estás sientes que es de día o que es de noche? Ahora revisa si esa nada tiene forma. Revisa si se mueve. Se ven como destellos. Hay destellos, bien. Está oscuro. Oscuro, uh-huh. Ahora revisa si allí donde estás, en esa nada, se siente calor o frío. Revisa si allí en el ambiente hay temperatura. Está agradable. Es agradable, bien. Lo estás haciendo muy bien, Marta. Ahora dime si ahí en ese lugar estás parada, sentada. Revisa tus pies si están pisando una superficie blanda, si es dura. No me veo. Sí. Siente. Así como los cieguitos, los invidentes, igual. Trata de sentir y cuéntame. Creo que estoy sentada. Creo que estoy sentada. Bien. Ahora trata de percibir el entorno. No veas, percibe si estás dentro de un espacio cerrado o abierto, ahí en la nada, donde parece que estás sentada. Es un espacio abierto, también me dijiste que es agradable. Bien. Y dime, ahí donde estás, ¿qué emoción hay?
No siento nada. Está bien. Como que nomás estoy ahí. Y dime, ¿qué sientes que haces ahí sentada? Tratando de ver. ¿Cómo es que llegaste ahí? Revisa. ¿Llegaste sola? ¿Alguien te llevó? Sola. Llegué sola, bien. ¿Y ese lugar donde estás sentada, cómo es? Es estar ahí sin esperar nada. O a la vez desear todo. ¿Me puedes hablar un poquito más alto? A desear todo, conocer todo, ver y no ver. Y dime, ¿hay alguien que te dice que debes estar ahí? ¿O tú quieres estar ahí? No, yo llegué ahí. No sé por qué. Retrocede un poquito en el tiempo. Recuerda que tu espíritu es energía y lo puede hacer. Revisa cómo es que llegas ahí. Y cuéntame qué va llegando. No se acerca nadie. ¿A lo lejos se ve alguien? ¿O por qué dices que no se acerca nadie? No estoy con nadie, sola. ¿Estás retrocediendo en el tiempo para ver cómo fue que llegaste ahí? Quiero saber por qué estoy allí, pero no puedo. Cuéntame, ¿qué más hay allí? Es la oscuridad. Está oscuro. Con destellos de luz. No da miedo. Es como estar en la nada. Yo voy a hacer una pregunta que parecerá extraña. Recuerda, solo contéstame la primero que llegue. ¿Sientes que atentaste contra tu vida? Lo primero que llegue. Sí. Bien. Ahora retrocede en el tiempo y vea ese momento. Puede ser en esta vida o en otra.
Y donde te ubique tu mente inconsciente, me cuentas. ¿Dónde es? En ese lugar oscuro. En ese lugar oscuro. Platícame toda la información que está llegando para que yo pueda entender un poco más. Es una mezcla de agua, como yo estoy ahí. Ajá. ¿Y ahí donde estás hay agua? Sí. Revisa cómo fue que llegaste ahí. Pusieron ahí y yo no quise. Me pusieron ahí. ¿Quién te puso ahí? Y dime, ¿tienes nombre? ¿Ahí dónde estás? No. ¿Quién te puso ahí? Unos seres. Unos seres. ¿Cómo son? ¿Me los quieres describir? Alados, grandes. Son alados, son grandes. ¿Qué apariencia tienen? De paz. Buenos. Son. ¿Sientes que son buenos? Sí. Pregúntale a esos seres por qué te han llevado ahí, si tú no querías. Ahí debía estar. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Que tengo que salir de ahí. Tengo que salir de ahí. Soy como un ser en formación, como células, como pedazos, todos los seres en formación van ahí. No, me dejaron y se fueron para que yo estuviera ahí. Pregúntales por qué estás ahí. Si tú no querías estar, ¿por qué te han llevado? Debe de haber una explicación.
Para enseñar. Para enseñar. ¿A qué? Estoy... Es como el útero. Pero yo me rehúso a estar ahí. ¿Por qué te rehúsas? ¿Significa que tú no puedes escoger? Es que siento que no es mi lugar. No soy deseado ahí. Pregúntale a esos seres alados. ¿Por qué te han llevado? Para aprender y a la vez enseñar. Aprender y enseñar. Y dime, ¿ese útero de quién es? De mi madre. ¿Qué le vas a ir a enseñar? El amor. El amor. Siento que no quiere que esté ahí. Pregúntale a sus seres alados, ¿por qué si no quieres? ¿Por qué vas? Yo no he tenido claro. Te dicen que para aprender y para enseñar. Pero ¿por qué te llevan ahí? ¿Significa que tú no puedes escoger el aprendizaje? Ve al momento en que estás eligiendo. Yo elegí, pero hay miedo. Yo elegí, pero hay miedo. Bien, entonces, sí quieres estar ahí, pero te da miedo el rechazo que estás sintiendo. Sí. Ok, ahora entiendo. Muy bien. Ve al momento en que estás eligiendo ese aprendizaje y cuéntame todos los detalles. Y dime con quiénes estás, o si estás sola. Me pusieron a escoger. Me pusieron a escoger. Esos seres. Esos seres. Ajá. ¿Y cómo te ponen a escoger? ¿Qué te dicen? Me dicen... que puedo ir a donde yo quiera. Me dicen que puedo ir a donde yo quiera. Que tengo que experimentar. Dolor.
que tengo que experimentar dolor. Ajá. Y dar amor. Y dar amor. ¿Y por qué esos seres te dicen que debes experimentar dolor? Si vas a ir a dar amor, no entiendo. ¿Tú sí entiendes? Porque me van a rechazar. Porque me van a rechazar. Esos seres alados, ¿tienen algún nombre? No. ¿Ellos? No sé. Pregúntales de qué se encargan ellos. De guiar. De guiar. ¿Eso te han dicho? Como son tus guías, pídeles que por favor te lleven, si es que el universo lo permite, que te lleven por favor al momento en que estás eligiendo, para que terminemos de aclarar un poco, porque no termino de entender bien. Vamos ahí donde estás escogiendo, donde ellos te dan a elegir. Y dime, ¿qué estás eligiendo? Elijo esa madre. Ese útero. Okay. ¿Me hablas un poquito más alto? Elijo ese útero. Elijo ese útero a esa madre. Esa madre. Ajá. Porque está sola. Porque está sola. No tiene amor, no siente amor. Está llena de dolor. Y yo no he conocido el dolor. Dijiste, y yo no he conocido el dolor. ¿Y por eso bajas a experimentarlo? Sí. ¿Por qué es necesario experimentarlo? Si es tan doloroso, tan feo, tan triste. ¿Por qué? ¿Para qué? Para conocer el verdadero amor. Para conocer el verdadero amor. Distinguir el verdadero amor. Sentir más allá. Con todo el ser, con todo el alma.
con todo el ser y con toda el alma. ¿Alguien te está diciendo eso? Mi guía. Percibe a tu guía. Percibe su energía. Conéctate con ella y dime, ¿cómo se siente? Tranquilidad. Pero yo me rehúso porque siento una sensación de me cuesta trabajo aceptar el dolor. Me cuesta trabajo aceptar el dolor. Pero no te ha terminado de llevar tu guía en el momento en que tú lo escoges. Pídele que lo haga. Me lleva ahí, hay muchos lugares a donde yo puedo ir. Me lleva a muchos lugares. Ella nos muestra. Pero yo decido ahí. ¿Tú decides? ¿Pero cómo puedo? Quiero enfrentar. Eso quiero conocer. Es algo adentro de mí. ¿Conocer el dolor? Que tengo que conocerlo, aunque con reservas. ¿Cuáles son las reservas? Que no me guste. Aunque no me guste. Que no me guste estar ahí. Pero ¿cómo un ser puede escoger el sufrimiento? ¿Así se escoge? Sé que voy a ser muy feliz. Voy a ser feliz y a ser feliz a los demás, a esa persona, a donde yo voy. Le voy a mostrar que con dolor, con sufrimiento, viene la felicidad después. Que eso, a eso no se le debe dar importancia. ¿A qué no se le debe dar importancia? ¿Al dolor? Al dolor. Se experimenta, pero se va a dejar ir. Bien.
¿Le quieres preguntar a tu guía si ya es momento de dejarlo ir? Maravilloso. Entonces, si ya es momento de dejarlo ir, significa que ya aprendiste lo que en algún momento elegiste. Ahora entonces, permite que se vaya ese dolor. Ya no necesitas seguir ahí. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Cómo entregas eso? ¿Se va de alguna forma? Sale de mi cuerpo. Bien. Revisa en qué momento escoges es el sufrimiento con esa pareja. ¿Es parte del aprendizaje? Ve allí. Sí. ¿En qué momento eliges eso? ¿Es parte de ese aprendizaje? ¿Lo escoges a él específicamente? Lo escojo porque necesita amor. Lo escojo porque necesita amor. ¿Ya completaste entonces tu aprendizaje? Bien. Significa entonces que desde este momento desaparece la dependencia. Desde este momento se pueden poner límites a ese sufrimiento. Sí. ¿Ya es suficiente entonces? Sí. Bien. Entonces pon límites ahí a ese sufrimiento. Con mamá estuviste hasta que murió su cuerpo, ¿cierto? Sí. Cumpliste. Y también con él estuviste hasta que ya empezó a hablar. Sí. Inclusive hasta cuando se consiguió otra familia, ¿cierto? Bien. Me duele. Eso fuiste a aprender. Ahora pon límites, ¿te das cuenta? Pon límites ahí. Ahí en tu corazón. Y escucha qué te dice tu guía. Tenía que darle amor a ese ser. Tenía que darle amor a ese ser. Egoísta. Bien. No tuvo amor de nadie,
No conocía el amor de nadie. Él era él. Era único. Bien. ¿Ya está completado entonces tu aprendizaje? ¿A lo que fuiste? Amarlo. Hay que aprender a de mi amor. Bien. Pregúntele a tu guía entonces si ya es tiempo. Sí. ¿Te sientes ahora tranquila? Sí. Bien, ya está el aprendizaje hecho. Ahora ya podemos entonces cerrar un capítulo. Un ciclo, una etapa. Y ahora ya podemos abrir otra. ¿Te gusta la idea? ¿Te hace feliz? Sí. Eso. Bien bonito entonces. Ahora, pídele a tu guía que te muestre las enfermedades que se generaron en tu cuerpo y que te lleve a la causa. La carga de mi mamá. La carga de mi mamá. ¿Qué generó la carga de mamá? Dolores en la espalda. Un dolor en la espalda. La impotencia de no de hablar. ¿La impotencia al no hablar? De hablar, no poder hablar. ¿De no poder decirle? ¿Te refieres a eso? ¿A no poder hablar con ella? No poder hablar con ella. Bien. Ahora que te das cuenta que todo fue un aprendizaje, ¿quieres perdonar a mamá por el rechazo desde siempre? Fue tu elección. Fue tu aprendizaje. Ya pasó, ya terminó. Lo peor ya pasó. A veces los aprendizajes están muy difíciles, muy rudos, ¿cierto? Sí. Bien, pero eso ya pasó. Eso significa que ya puedes descansar. ¿Qué más enfermedades se generaron a causa del rechazo de mamá? Busca. Sentir que no valía nada. Sentir que no valía nada. ¿Eso en qué afectó tu cuerpo físico? Revisa. En no nutrirme bien, en no comer. En no nutrirme bien, en no comer. Y perdía sangre. Sin yo darme cuenta. Y me quedaba débil. Débil. Muy débil. Y dolor en mi estómago. El dolor
de querer satisfacer a mamá. Bien. No comer a veces por darle a ella. Dejar todo por ella. Bueno. Ahora que ya sabes de dónde viene, ahora sí ya lo puedes dejar ir. Ya no hace falta que esté ahí. También de mi esposo. Por la angustia. Por la angustia. De no poder satisfacer. De no poder arrancarle una sonrisa. Una mirada de amor. ¿Significa entonces que al saber el origen de tus enfermedades, ya las puedes sanar y retirar, cierto? Sí. Bien, entonces dile a tu guía que por favor te lleve al lugar en donde te arreglan, donde te componen. Y veamos a dónde te lleva. Así como te mostró el útero, así pídele por favor que te lleve a ese lugar donde te van a reparar. Es un salón muy grande. Es un salón muy grande. Mucha luz. Hay mucha luz. Muchos seres de mucha luz. Seres con mucha luz. Me tocan. Dice que ya pasó todo. Me dicen que ya pasó todo. Me tocan todo mi cuerpo. Todo, todo. ¿Qué hacen? ¿Qué te ponen algo? Sus manos, sí, salen luz. ¿Salen luz de sus manos? Colores. Colores, bien. Sonríen. ¿Le quieres preguntar quiénes son? ¿Quién? El arcángel Miguel. Está muy bonito. Su cara es hermosa. Muchos ángeles de muchos tamaños. Muchos ángeles de muchos tamaños. Con muchas luces que salen de sus manos de colores y bañan mi cuerpo. Ser
entonces a distancia de una luz muy hermosa. Está viendo, no se distingue su cara. ¿Es una luz grande? Grande. ¿Te llega algo ahí? ¿Te está diciendo algo? Paz. Armonía, me dice. Llega a mi cerebro. Palabras de paz. Armonía. Paz, armonía. Amor, mucho amor. Libertad. Eso. Ahora tú pon toda la disposición para sanar tu cuerpo. Toda la disposición. La artritis. La alergia. La hernia. La bronquitis, la espalda, parte por parte, músculo por músculo, célula por célula. Con toda tu disposición de sanar. Y sígueme contando. Significa que ya han terminado de sanarte, ya te compusieron. Sí. Bien. ¿Y ahora qué te muestra? Me muestra persona, una mujer no se le ve, no sé quién sea, pero se ve que es mala. Y esa mujer no sé de quién es, no sé. Okay, ¿por qué te he llevado con ella? Que ella quiere lo mal para mí. ¿Ella quiere qué? Lo mal para mí. ¿Cómo así? Quiere aquí. ¿Por qué tu guía te ha llevado a esa mujer? ¿Quién es? La amante de mi esposo. ¿Por qué tu guía te la muestra? Que vea, que desea lo que yo tengo. Marta, quiero que le preguntes por favor a tu guía que te dé un concepto de amor. Plenitud. Libertad.
Ahora pregúntale a tu guía, ¿quién es Jesús? Él es el encargado de mostrar los caminos. Jesús es el encargado de mostrar los caminos. ¿Qué más? La verdad. La verdad, ajá. La maldad. La maldad. Que existe en la tierra. Perdonar. Marta, pídele a tu guía que se presente con su forma original, como realmente es él. Es hermoso. Hay una espada. Ahora percibe su energía como percibes la mía. No veas su imagen ni su hermosura. Cierra tus ojos y percíbelo, siéntelo con tu alma. A veces las apariencias engañan. Siéntelo. ¿Qué sientes? A veces los rubíes pueden ser un simple cristal rojo. Siéntelo. Y dime qué sientes. Desconfianza. ¿Cómo? Desconfianza. ¿Te das cuenta? Él no es tu guía. Jesús jamás te mostraría lo feo, lo malo. Él siempre te mostraría el amor. Ahora pídele que se muestre como es. ¿Te das cuenta? Hay algunos que se hacen pasar. Y este es uno. Ahora pregúntale por qué te tenía en aquella oscuridad, donde empezó todo. Y todo lo que llegue ahí, cuéntame qué es. Dañar. ¿Cómo? No quiere que quede amor. Quiere dañarme. ¿Te das cuenta? Me quiere dañar. Ahora exígele que te dé una explicación por qué te tiene en esa oscuridad. Que te muestre.
porque se lo pidieron. ¿Y quién se lo pidió? Esa mujer. Mira. Ahora ve con esos hombres, con esos seres que pusieron esas luces de colores en tu cuerpo y pídeles, exígeles que se presenten en su forma real, como son. Y dime cómo son. Veo pura luz, luz que sale de ellos. Revisa bien. Si te llevó con ellos, no es bueno. Porque la luz trabaja con la luz y la oscuridad con la oscuridad. Ahora percíbelos y pídeles que se presenten en su forma real. Exígeles que lo hagan. Y cuéntame cómo son. Feos. ¿Te das cuenta? Ahora pídele a tu verdadero maestro que se haga presente. Y diles a estos seres que no te vas a dejar engañar más y que no vas a permanecer en la oscuridad ni en el sufrimiento. Y como dijera mi mamá, aquí se les acabó su tonta. ¿Listo? Con todo ese orgullo, con ese carácter, diles que no más. Y dime qué hacen. Pues arroja. Y ahora puedes abrir. Se van. Bien hecho. Abre un portal y sal por ahí. Es fácil, lo puedes hacer. Ya está. Ahora te das cuenta, Marta, qué fácil es engañar al ser humano. Y mantenerte en el dolor y en la tristeza, haciéndote creer, tontería y media, que tú lo escogiste para el amor y bla, 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 bla. El amor es amor, no sufrimiento. Punto. ¿Cierto? Ahora pon en tu corazón alegría, límites, libertad. Tú sola hazlo. Y conéctate con un tubo de luz que vaya al universo. Conéctate ahí. Y pon en tu corazón mucha libertad. Lo aprendido, aprendido está. De ti depende seguir con ese mismo aprendizaje o parar. ¿Cierto?
Ahora recuerda, no todo lo que brilla es oro. Y tu corazón es el sabio. Si te conectas, percibes, te darás cuenta si es real o no. Lo que te dicen y lo que escuchas, lo que ves. Ahora has aprendido, ¿cierto? ¿Estás contenta? Sí. No, por supuesto que sí. Y como la manera de liberarnos de las tristezas, de los agobios, de las penas, es perdonando. Sin ayuda de nadie, yo te quiero preguntar, ¿quisieras perdonar a esa mujer que tuvo la... ¿cómo podemos decirle? ¿Que se acercó a tu esposo? ¿O que tu esposo se acercó a él, a ella? Porque no sabemos. ¿La quieres perdonar? Como haya sido. ¿Perdonas al amante? Libérate entonces de ese dolor. Libérate. No necesitas en tu vida eso. Hoy me libero de ti y te libero de mí. No necesito esto. Es tuyo, llévatelo. Llévatelo, es tuyo, es tuyo. Que se lleve todo su sufrimiento, ese dolor. Listo. ¿Quieres perdonar a tu esposo por esa segunda familia, por tantos años de engaño? Perdonar no significa aceptar, no significa ser amigos, no significa amarse hasta que la muerte los separe, es simplemente cerrar un ciclo. Si no, entonces, ¿hasta cuándo? Si lo perdono. Bien hecho. Perdona entonces. Si el universo lo permite, vamos al momento en que se origina todo este aprendizaje. Tu mente inconsciente te lleva. Ubícate ahí y cuéntame qué está sucediendo. Ya estás ahí. Un lugar muy lejano. Ajá. Muy árido. Es árido.
¿Y eres mujer? Mujer. No tengo nada. ¿A qué te refieres? Soy pobre. Ok, soy pobre. ¿Ahí tienes familia? ¿Hijos? Me abandonaron. ¿Quiénes? Mis padres. ¿Por qué te abandonaron? Porque era fea. ¿Porque eras fea? ¿Cómo? Piel oscura. Por tener la piel oscura. Mi papá no quiso estar con mi mamá. Se fue. ¿El que tú tengas la piel oscura significa que eres fea? Mi mamá lo dice. Mi mamá lo dice. ¿Tu mamá es blanca? Sí. ¿Y tú? Piel oscura, oscura. ¿Negra? Negra. ¿Te dejan ahí? ¿Cuántos años tienes? 5, 6. ¿Quién se encarga de ti? En ese momento no hay nadie. Mira los ojos de sus papás y dime si están presentes en la vida actual de Marta. Mi esposo. ¿Tu esposo aquí es tu papá allá? No se fue de mi mamá. Congela esa imagen ahí, Martita. Congélala. Y haz un puente a la vida actual. ¿Te das cuenta? ¿De qué te das cuenta ahora? De que mi esposo era mi mamá. Son los mismos. Son los mismos, así es. Al parecer, viene de mucho tiempo atrás. Ahora regresa a ese momento y dime qué año sientes que es. Lo primero que llegue. Mil setecientos. Bien.
avanza en esa vida y busca tres momentos importantes. Puedes recorrerla rápidamente y encuentras esos tres momentos y me dices. Cuando me llevan a una casa. Me llevan a una casa. Una pareja. La casa es hermosa. Grande. Con mucha luz. ¿Y cuántos años tienes ahí? Tengo 8 años. ¿Ellos te adoptan? Sí. Mira los ojos de esa pareja y dime si están presentes en la vida de Marta. Las gemelas, mis hijas. Son las gemelas, bien. Congela esa imagen y haz un puente. Ah, ya no pueden tener hijos, ¿cierto? No. Ese es el aprendizaje que ellos escogieron. Y este es el aprendizaje que las gemelas escogieron. ¿Te fijas? No tener familia. Ahora nuevamente regresa a esa vida, ubícate ahí y dime qué nombre tienes. No llega tu nombre. Está bien. Y dime, ¿cómo se viste tu mamá adoptiva ahí? Vestidos largos. Blanco. Un vestido largo, blanco. De gasa. De gasa, ajá. Con encajes. Él, mi papá trae camisas, camisa con holanes, cinto grueso. ¿Cómo sientes que se llame ese lugar? Es como África, como así, África. África, bien. Ahora vayamos y busquemos otro momento. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. Hay un bebé. Tienen un bebé. Bien. Entonces sí tuvieron familia. Tienen un bebé, sí. Excelente. Todos están contentos. ¿Tú también? Sí.
Tengo un hermano. ¿Estás contenta por tener un hermano? Sí. Ellos son muy felices. Nos abrazan. ¿Y tu hermano tiene su piel de qué color? Blanca. Bien. Ahora busca otro momento. Hay una fiesta en la casa donde hay mucha gente. ¿Y qué festejan? El nacimiento de mi hermano. Todos cantan. Bailan, sonríen. Mi papá y mi mamá me abrazan mucho. ¿Y por qué te abrazan? Me dicen que me aman. Y que vamos a ser una familia muy grande. ¿Qué están festejando ahí? El nuevo integrante de la familia. ¿Por eso están haciendo la fiesta? Sí. Bien. Todos están, los criados. Gente bien vestida. Ahora puedes ir a otro momento. Conozco un nombre. ¿Ahí ya estás grande? Sí. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Como 16, 17. Tengo 17. ¿Conoces a un hombre? ¿Te enamoras? Sí. ¿Él es bueno? Sí. Mira sus ojos y también revisa si está presente en la vida de Marta. Mi hijo Rubén. Bien. ¿Te casas con ese hombre? Sí. ¿Eres feliz? Mucho. Es fuerte. Me protege. ¿Es más grande que tú o tienen la misma edad? Es más grande que yo. ¿Por mucho? No. ¿Tienes hijos con él? Sí.
hijo. Bien. Morenito. ¿Como tú? Un poquito más morenito. ¿Un poquito más? Ok. Ve al final de esa vida. Él no es negro. ¿Tu esposo no es negro? No. Pero al parecer no le importa eso de las razas, ¿cierto? Sí, no le importa. Como y a mi, nadie nos debería de importar. Mi hijo es morenito como él. Entre. No es blanco, no es rubio. Mi hijo es hermoso. Muy hermoso. Ay, ¿eres muy feliz? Sí. Bien. Él me cuida mucho. Me protege. Me ama. Y mi hijo es hermoso. Ahora adelántate un poco en esa vida. Y busca otro momento importante. Mis padres tienen otro hijo. ¿Te atrasaste en el tiempo o lo adelantaste? Yo estoy. Me regresé a ver ese otro hermano. ¿Tú cuántos años tienes ahí? Como 14. Te atrasaste en el tiempo. Bien. ¿Por qué te ha llevado tu mente inconsciente a ese momento? ¿Qué te quiere mostrar? Lo que dijo mi papá, que íbamos a ser una familia grande. Ahí está otro hermano. Y yo con un hijo. Ahora mira los ojos de ese hermano y dime si están presentes en la vida de Marta. Sus ojos se parecen a los ojos de mi hijo. Ahora ya te puedes adelantar. Ve a otro momento importante. Mi hijo se va. Está grande. Ya está grande, se va. ¿Nada más tienes uno? Sí. ¿Se va a dónde? A estudiar. Bien. ¿Tu esposo y tú se siguen queriendo? Sí. Ahora te puedes adelantar un poco.
Mi hijo regresa. Mi hijo regresa. Es ingeniero. Tiene que ver con las tierras. ¿Será como agrónomo? Algo así. Bien. ¿Sigue siendo feliz? Sigo siendo feliz, más feliz con ellos dos. Es mi hijo y es mi hijo actual. Es mi hijo Cristian. Bien. Ahora busca otro momento. Bien importante. Algún evento importante ahí en esa vida. Y cuéntame. Una boda. Es una boda. ¿Y quién se casa? Mi hijo. ¿Estás contenta? Sí. Es muy feliz. Todos somos felices. Me ama mucho mi hijo. Me ama. Bien. Ahora adelántate un poco. ¿Y qué está sucediendo? Se muere mi esposo. ¿Qué fue lo que sucedió? Estoy sola. ¿Muere de enfermedad? Lo traen del campo. Ya está muerto. ¿Y ahí como cuántos años tienes? Como 50. Como 50. ¿La pérdida? Sí, me quiero morir. Adelántate un poco más. No necesitas vivir nuevamente eso. Adelántate. Y cuéntame qué sucede. Tengo dos nietos, mira, eso sí. Ahí quédate un ratito. Eso sí es bonito. ¿Eres feliz con tus nietos? Sí. ¿Y de qué color son? Del color de mi hijo. Morenito, morenito. Morenito. Bien. El niño es más moreno que la niña. Están felices
mi alrededor. ¿Son una familia feliz? Sí. ¿Y tu nuera? Es buena. Es buena, bien. Ahora adelántate al final de esa vida. Y dime, ¿ya sabes cómo te llamas ahí? ¿Dónde eres negrita? Ana. Ok. Ana, ve al final de esa vida. Y dime, ¿cómo es que muere tu cuerpo? Estoy enferma. Estoy enferma. Muy enferma. Muy débil. Muy débil. No me puedo levantar. No puedo hacer esfuerzo. Okay. ¿Y ahí ya estás viejita? Sí, estoy viejita, muy viejita. Mi pelo es blanco. ¿Mueres ahí? Sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Ana? Sí. ¿Ya estás en la luz o vas hacia la luz? Voy hacia la luz. Bien. Si el universo lo permite, Ana, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Ser feliz. A ser feliz. A ser amada. A ser amada. Y lo lograste, ¿cierto? Lo hiciste bien. Sí. Eso, mira qué bonito. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Marta? Que es tu misma esencia, pero en esta vida. Que sea feliz, que sea libre. Que sea feliz y que sea libre. Que se olvide de lo malo. Que se olvide de lo malo. Así como ella lo olvidó cuando era niña. Así. Bien. No importa. Importa el amor. Marta, ¿le quieres pedir a Ana que revise tu cuerpo, que lo escanee para saber si hay algo de esa vida
que esté impactando la actual, que de alguna forma esté afectando. Revisa si hay algo, nada más quiero estar segura. Que no haya nada. Pídele a Ana que primero pida autorización a la luz. Dice que el dolor de la pérdida. El dolor de la pérdida. Bien. ¿Le quieres pedir que por favor lo retire? Ana, tía. Llevarlo a un lugar lejano. Llévatelo. ¿Ya está? Ya. Maravilloso. Ahora que te das cuenta del dolor de la pérdida, dime cómo estaba afectando a Marta en esta vida actual. ¿Qué estaba generando? La dependencia de mi esposo. La dependencia, para no sufrir esa pérdida nuevamente, ¿te das cuenta? Y entonces toleraste que tuviera otra familia, hijos y bla 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 bla. Ahora me entregas ese dolor porque ya te enteraste por qué estaba pasando eso. Entonces ya no tiene caso que esté ahí, ni sentido alguno. ¿Te das cuenta? ¿Lo sacamos ese dolor? ¿Estás lista? ¿Ese miedo a la, sí, a la pérdida? Ya se lo llevó Ana y ahora nosotros lo retiramos de acá. Siente cómo se está yendo, hazte consciente de cómo se va ese miedo a la pérdida. Se está yendo fuera. Y ahora sí pon cosas lindas. Puedes poner alegría, puedes poner independencia, libertad, salud, sonrisas, bienestar. Ay, no sé, hay tantas cosas tan lindas. Alegría. Ándale, eso sí. Eso vale la pena. Ahora te das cuenta dónde venía el miedo a estar sola, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora despídete de Ana y dale las gracias por la ayuda y la asistencia del día de hoy. Yo también, Ana, me despido de ti. Y te doy las gracias, deseando que sigas tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Listo. Ahora, permite envolverte en esa armonía, en esa paz, en esa valentía. En esa alegría de Ana, toda tú. Siente cómo tu cuerpo vibra de amor, de felicidad, de bienestar. Cómo va entrando el amor y sana tu cuerpo, tus huesos, tu garganta. Todo se compone ahí. Y ahora dile a este supuesto guía: revístete de luz amorosa y dile a este supuesto guía que desde este momento
jamás nunca te tendrá en la oscuridad, que no te dejarás engañar más. Nunca me dejaré engañar más. Díselo con fuerza y autoridad. Nunca me engañarás más. Soy fuerte. Eso. No me doblegarás. Soy fuerte y valiente y libre. Eso, bien hecho. Y dime qué hace. Se va encogido. ¿Te das cuenta? Mucho tiempo te mantuvo engañada. Pero ya no más. Ahora siéntete libre. Y vuélvele a repetir para que ni se le ocurra. No volverás a estar en mí. No me engañarás más. Soy fuerte, libre, valiente y llena de alegría y de amor. Tengo una hermosa familia. No me engañarás. No me engañarás. Y ahora córrelo, que se vaya. Aléjate para siempre de mí. Vete. De mi familia. Vete. Y dime qué hace. Vete. ¿Se sigue encogiendo? Está siendo chiquito, chiquito. ¿Te das cuenta? Tú eres capaz de eso. Y de mucho más. No todo lo que brilla es oro. A tu corazón. Llega la felicidad, la alegría, el amor. Ya llegó, ya llegó. No va a llegar, ya llegó. Hola. Todos somos felices, todos. Yo soy la más libre. Eso sí, ¿te das cuenta? Mi libertad los hará libre a todos. Eso. Si tú estás bien, puedes compartir lo que tengas. Prepárate para regresar en total armonía, muy feliz. Siente esa fuerza, esa determinación, ese amor real en tu corazón. Siente cómo vibra en todo tu cuerpo, cómo se armoniza. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Siente cómo entra la paz, la armonía, el amor. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. También a la altura de los genitales, Marta, llena de luz y cubre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar bien feliz, bien valiente. Una mujer que hoy venció la oscuridad, a ese que la quería engañar. Mira tú que andar engañando. Pensó que porque se vestía así bonito de blanco ya le ibas a creer. Ve nada más. ¿Listo? Listo. Ándele, bien hecho. Ahora prepárate para regresar. Uno, estamos regresando al aquí, a la hora. A este lugar donde nos encontramos, en este espacio, donde estás segura, estás tranquila, pero sobre todo muy feliz. Dos, estamos regresando. Hazte consciente del lugar, del espacio donde estamos, de que estás recostada en esta camita. Seguimos regresando, dos, tres, seguimos regresando, cuatro, cinco, despierta. ¿Regresó una mujer valiente? Sí. Eso. Muy valiente. ¿Sentiste cómo entró ese valor en ti? Uh-huh. ¿Te diste cuenta, Marta? Sí.
Nunca más te dejarás engañar. Nunca más te tendrán en el dolor. Ahora entiendo por qué me pasaban tantas cosas y no sabía por qué. Era eso que me tenía ahí. Claro, porque entre tú más estés en el dolor y la tristeza y la pena, pues bien padre, aquí comemos todos de esa energía. Ahí me sigo alimentando bien a todo dar. ¿Te das cuenta? Hombre, pero hasta aquí se les acabó su... Se acabó sí, todo. Eso, ahora todo solamente alegría. Puro bueno. Andile. Pura felicidad, pura alegría. Pura cosa bonita. Sí. ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia si te pongo cuadritos? Claro que sí. ¿Por qué crees que sería bueno compartirla? Porque creo que hay personas que están en lo mismo que yo, creyendo que eso es parte de uno y que lo tiene que vivir así. Y no. No todo significa dolor. No significa sufrir. Al contrario. Venimos a amar, a ser felices, a estar feliz. Uh-huh. Amar y que nos amen. Por supuesto que sí. Y te llevó tu mente inconsciente a una vida donde te amaron. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora vivir siempre feliz. En el amor. En el amor. Uh-huh. Eso. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Ay, como una hora o una pasadito. Pues como dos. Ahora nos va a tener que invitar los tacos de carne asada. ¿Cómo? Claro. ¿Qué dicen aquí que esos son los buenos, no? Los tacos de carne asada, bueno. Sí. Yo me como uno vegetariano, pero no lo echamos. Claro. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 13, viernes 13. ¿De? De mayo. ¿Del año? 2016. Estamos en la ciudad de Mexicali, Baja California. La ciudad del calor. La ciudad que capturó el sol. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, así le dicen. Sí. Oh, mira, no sabía.